bonito. Nos encantó. Mire, les vamos a confesar algo acá. Nosotros somos muy codos en el aspecto de la flor y Bren hizo magia. Y por eso la amamos mucho porque se ve espectacular. Se lució. Se ve muy bonito. ¿Qué te digo yo? Está de la chingada ser la novia verdaderamente. No creo aguantar. No creo aguantar sobria. No, ya tengo no. Un chingo de hambre. Sed, vamos, ay, cuéntales que vamos mala. A dar de comer, verga. Ya subí una historia, yo es que no sé. No, pero aquí en el blog. Cuéntales que vamos. Las amo. Cuéntales. Miren, que vamos. A ver, alitas, volcanes, taquiza, hot dogs, hamburguesas. Y sushi. Sushi. Pichos. Eres amiga. Y yo, ¿cómo? No, pero esa pendeja ni trae vestido. Bella y bestia son una ilusión. Hermana, ya te casaste, preciosa. Mira, yo te digo que si te quieres divorciar, no sientas culpa. Tu mami lo hizo y este mensaje en algún momento lo vas a escuchar. Te mando un beso. Me lo dejé a uno a mí, tú déjate uno a ti. No. Es broma, no me quiero divorciar. Ya no quiero salir. ¿No les ha pasado? ¿De que quiero irme a dormir? Me quiero dormir 3 días. No, cállate. Soñé que me quedaba a dormir el día de mi boda. ¡Ay, no, horrible! Yo soñé, yo también tuve un sueño que no disfrutaba la boda. O sea, ya era el domingo, güey. Pero hasta ahorita, ¿cómo van? No, yo he disfrutado mucho la ceremonia, la disfruté mucho. Todo, de más. Oye, ¿sí? Y cuando el padre dijo, Dios creó al hombre y la mujer, y yo, no. A los homosexuales también, a las lesbianas, a las no, y luego entraron todo tu corte. Tu corte. Pura gotería. Es que hubiera visto. Y el padre. Hubiera visto como, ¿quién era? Más Pepe. Ah, pues Pepe. Pepe, Yair, Paco. Sí, claro. Oye, ¿y tu hermanita? ¿Y cómo que sacaron? Oigan, pues ya me están retocando porque ahorita vamos a hacer la gran entrada ya de esposos. La ceremonia estuvo muy bonita, pero. A ver. Es que tenemos mucha familia religiosa. ¿Cierra? Y entonces el padre a huevo nos decía que los hijos y nosotros que no, padre. No es cierto. No va a haber todavía. O vemos. No, pero el padre nos dijo, ¿verdad? Esto lo digo por protocolo, si nos dijo. Porque veo que nuestra cara cuando los hijos y nosotros. Pero padrísimo, ¿eh? Ya vamos a entrar. Oigan, y no se vayan a ir temprano. Hay muchas cosas, güey. ¿Qué? ¿Cómo qué? Ustedes, todos. Va a venir Juan Gabriel. No. ¿Qué? De show drag. Claro. ¿Abajo? Te iba a decir, Juan Gabriel ya nos dejó. No, va a haber mariachi, banda. ¡Ay! Se va a poner bien sabroso y no me trajeron mis piporras. Allá con la música no se va a escuchar, pero tenemos payasos, drag queens. Tenemos DJ. Taquitos, alitas, hot dogs, hamburguesas, papas a la francesa. ¿Y qué más? Pozole. Y a estar de más. Ah, sushi también. Súper. No se lo vayan a perder. Ahorita les enseñan allá qué tal está. Qué fuerte, Yorgi. ¿No estás muy cansado? El chingue de su madre, vamos a divertirnos a la verga. Pues sí, ya lo pagaste. Por eso ahorita me voy a deshacer el chongo. Estoy hasta mi madre, amigas. Miren, si tienen la oportunidad, no se casen, güey. Váyanse de viaje, es la misma putiza, se gastan lo mismo. Y ya. Nah, no es cierto. No, pero nada te quita el gusto. Siento que ha estado pasando todo como pensábamos. Lento, a nuestro tiempo. Y eso está padre. Yo sí estoy disfrutando, disfruté nuestra entrada, disfruté la ceremonia. Aparte que no estoy nerviosa, yo estoy muy feliz. Ya nada más ahorita que ya me quiten esta pinche corona que ya no soporto, güey. Yo no sé, la reina Isabel, ¿cómo le hizo tantos años para aguantar ese peso en su cabeza? El peinado pesa, porque como es lo que la está agarrando. Mira, ya sé que me voy a pedir un taco de, yo ya sabía, un taco de alambre, uno de, ¿qué más había? No sé. Ay, es que todo estaba bien, verga, un volcán. ¡Ay, un volcán!
Sí. Vamos a pedir dos vulcanes. Y después vamos a proceder con una hamburguesa. Luego nos vamos a ir por unas alitas. Micha y Micha, ¿no? Sí, güey, sí. Para aguantar. Y un rollito. Yo creo que me voy a comer a mitad porque ya. Sí, precioso, nada más porque andas de llamar la atención. Que no comió el novio, que quién sabe. Ya nos dirigimos a entrar a nuestra fiesta. Georgie va a entrar con el ramo, porque ella está rompiendo estereotipos y esquemas. Y ni modo. Van a soportar las cosas. Vamos a hacer la gran entrada y creo que no están preparados. Creo que no están preparados para eso. Ni vamos a hacer nada, nada más entramos y ya, que sirvan la comida. ¿Listos, muchachos? ¡Listos! ¡Listos con todo!